Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. El día en que murió y el día siguiente al que muriera, el alcalde de Madrid no puso ni un tuit en recuerdo de Almudena Grandes. El ayuntamiento de la capital se negó a que una biblioteca pública llevara el nombre de la escritora y le negó el título de hija predilecta. Era demasiado correr, decían, demasiadas prisas. La pasada legislatura fallecieron en Madrid personas tan reconocidas como Chus Lampreave, Miguel de la Cuadra, Paloma Chamorro o también Forges. Ni pusieron un tuit, ni fueron al tanatorio, ni fueron al cementerio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Almeida ha intentado hacer como Ayuso, pactar sus presupuestos con Vox. Pero Vox ha hecho con Almeida como con Moreno Bonilla en Andalucía. Le ha dicho que no. Al final, Vox está usando las llaves que le dio el PP. Y el alcalde y portavoz nacional del Partido Popular ha ido a buscar el apoyo de concejales afines a Manuela Carmena, que ahora le ponen la condición de nombrar a Almudena Grandes hija predilecta. Y Almeida acepta. El día de su entierro, donde el alcalde, por cierto, tampoco estuvo, aprendimos que cabía más dignidad en los libros al viento, en el último beso a un poemario, que en el hecho de dar un título honorífico por conveniencia y a deshora. Título al que Almeida se resistía por estas razones. Que me parece nauseabundo la utilización que están haciendo del fallecimiento de Almudena Grandes. Nauseabundo. Y que la mera consideración y el mero cariño que merecen los familiares de Almudena Grandes merecería que ustedes no hicieran una utilización política de este fallecimiento. Pues esto es lo que Almeida les decía hace solo unos pocos días a los partidos de la oposición cuando le pedían el título que ahora él da a cambio de los presupuestos. Esos presupuestos que Vox le niega.